Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Roncraft comentando en este nuevo vídeo de Fallout 3. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. Tenemos que ir... No me acuerdo dónde es, cómo se llama ahora. Claro que tenemos que ir a la otra punta. A ver, no me acuerdo. Tenemos que ir a... ¿Dónde? Ya no, ciudad científica. A los refugios 112. Si no recordáis, compré munición para las armas. Una poca, porque si no voy a ir muy pelado. Así que vámonos poco a poco hacia allá. ¿Tienes sed, colega? Recomiendo el baño. Vale. Allí es... Sí. Los refugios 112 a la chicha. Mira, un abejo conejo. Hijo de puta, que paraíso. Ven para acá, te voy a apañar. Hijo de puta. Los abejonejos. Bueno. Un amigo me comentó que por esta zona había escorpiones y robots. Y no me mola los escorpiones. Porque dice que son totalmente jodidos de matar. Los robots no tanto, pero los escorpiones me van a dar crema. Vamos, vamos, vamos. Si se salta, salta, salta. Y vamos a ver. Luego, si queréis que suba Fallout New Vegas, decídmelo por favor. Que lo intentaré subir, aunque yo aviso que peta y se me queda pillado muchas veces, ¿vale? Bueno, eso. Cazador. Ah, no tenéis armas que me interesen. Pero conmigo me lo voy a limpiar. No, a ver qué. Me voy a llevar lo que lleve. Caño de pinza. Gracias. Vamos. Y es una garra, tío. Mira qué chungo es. Me están mirando con carrera, colega. Dentro que hay. Un esqueleto extraño y ya. Pues vámonos. Yo supongo que sortearé luego más adelante un Halo 3 que tengo. Bueno, me regalaron. Hostia puta, hostia puta. Coño, ¿sí eso? No me llega todo mosca esa. Ha sido tú, ¿verdad, puta? Bueno, que me regalaron hace poco. Yo, como ya sabéis, ya tenía Halo 3. Me lo regalaron la versión en inglés. Y, hombre, que es un título en español, pero no, pues, teniendo una. ¿Está bien? Estate quieto. Estate quieto. Teniendo ya Halo 3, ¿para qué quiero otro? Ni pensado sortearlo entre mis suscriptores. Luego, cuando lleguemos a un número un poco más alto de los que somos, lo sortearé y ya veremos a quién le toca. Pero que no os enfadéis, porque
a quien no le toque, haré más sorteos en ocasiones futuras. No sé dónde estoy. He hecho algo, pero no sé qué cojones. Mira, Charlie. Ya le falta la cabeza a Charlie. No me acuerdo ni yo. Ya, una manada de Charlie. Bueno, vamos a darle chicha. Ven aquí, Charlie, que te emociona el nombre. Vale. Ya hemos terminado con la... con la familia de Charlie. Vamos a ver. No creo que le quede mucho al juego para terminar. Le quedarán por 4 o 5 misiones. Es que se hace largo por los viajes nada más. Pero yo creo que si no, no, alguna más. Sí, no, 4 o 5 no, le tiene que quedarme. Como he dicho, yo nunca he jugado a Fallout 3. Yo el único que me he pasado ha sido Fallout New Vegas. Pero yo, calculando así, no creo que le quede mucho. Puto escorpión. Salta. Chicha. Me he notado. Pone detrás de una piedra. Me veo relativamente listo, hijo de puta. Vamos a ver. Pinchos, no. Arma. Ametralladora. Tiro con un gordo. No, por cierto, lo tenía que haber dejado. ¡Ven para acá! ¡Bicho! ¿Está aquí escondido? ¡Bicho bonito! ¡Bicho! Vale. Ahora ves lo cascas, campeón. Esperemos que no haya muchos más bichos de esos por aquí. Pues si no, con uno puedo, pero si me salen de dos en dos, va a ser un poco jodido. Antes lo digo, antes me sale un puto bicho de mierda de esto. Bueno, mira, no la tenía que haber traído, pero me está salvando de los bichos estos. Me está dando mucha chicha. Me veo peña, con peña. Vaya, si es su santidad el refugio. ¿Qué? ¿Eh? He estado buscando. Han puesto precio a tu cabeza. ¿Qué? ¿Crees que puedes pasearte por el yermo haciendo lo que haces sin que nadie se dé cuenta? Es una pena. He oído que podrías haber sido útil. Pues ¡hijo bueno, puta! Es hora. Y creo que solo me hace uno.
Bueno, ¿qué espera? Hijo de puta, ven. Dios, se me revienta. Bueno, ahora venimos aquí. No, que me va a reventar. Tengo que soltar en la frente. No, me cago en la hostia, no se me ponía la mierda esa. Ahora, como ahora tengo que salir de la comer por culo, me cago en Dios. Ha petado. Era lo que se venía. Me voy a cagar en dos, me voy a cagar. De un montón de tiempo que no me mataban en el juego. Pero bueno. Me voy a cagar en la hostia. Bienvenido. Que te folle. Tu puta madre. Tengo que. Me he chinado. Tengo que hacer todo el viaje otra vez para allá, macho. Por lo que cuesta. Lo peor es que no me lo puedo volver a encontrar porque son eventos de esos. Raro, raro. Sí, aquí me voy a encontrar otra vez al la puta. Abejo, el abejonejo este, abejonejo de mierda, esta mosca. Y te tiras un todo para adentro y te ahogues. Esto voy a estar ejecutando un poco más rápido. Lo que mejor de que me hayan matado ha sido es por el viaje, chaval. Me tengo que pegarme otra vez la pateada. Esperemos que me los vuelva a encontrar. Pues no están, no van a estar ni esto. No, pues sí. ¡Está vivo! ¡El yermo ha... He visto vida. La vida está volviendo. No quiero mierda. En fin. Gente que se le va la cabeza. Hay entre los sitios. ¿Me han visto? Vale, eso no me han visto, no puedo ir. A ver, me voy a sacar el mata escorpiones.
Madre mía. Pues no sé. No era así, no. Yo creo que era de 50 capítulos, como ya decía. ¡Wow! ¿Me gusta el número 2? ¡Joder! ¡Wow! ¡Se me ha hecho mal! Bueno, despacito y con buena ley. Vamos a ver, que no me ha pasado nada. ¿Sabes qué está hecho? ¿Qué quiere esto? No quiero jugar contigo. A ver si tuviésemos suerte y saliesen otra vez. Ya, un puto perro de esto de mierda. Muy mala suerte que no me han salido, pero bueno, eso lo hace. Aguantarse lo que queda. Puto tiro. No, amiga. Una tocha hormiga bugueada. Hola, amable humano. Hola. De ahí sacamos unos buenos y jugos. A ver. Nah, no te hago para comida, hombre. Te follas.